El Festival de San Sebastián no es solamente llegadas de famosos, pero está llegando Paz Vega y entonces lo tenemos que reflejar. Pero aparte de Paz Vega, hay una actriz que no creemos que tenga nada que ver, ni que sea su hermana o familiar chilena, Daniela Vega, con la que hemos hecho una entrevista. Daniela Vega es la protagonista de Una mujer fantástica, película de Sebastián Lelio, que pasó por el Festival de Berlín, que tuvo allí numerosos premios y que, bueno, pues ya lo comentamos ayer, nos ha encantado. Y, bueno, pues a Daniela Vega también, como Déjate de Historias, le gusta la poesía. Pero si lo que nos gusta es la poesía de cómo se pasa una película antigua a un formato nuevo, digital, o un formato antiguo, a lo que queráis. Si lo que queremos es la poesía de Quinova, nos tenemos que ir a www.quinova.com a hablar con Manolo Primoy y decirles pues que nos hagan algo con nuestras películas de 8 milímetros, con nuestras películas de 7 milímetros y medio, con nuestras películas de 37 milímetros o de 13 milímetros o incluso hasta de centímetros, con lo que sea. En Quinova postproducción lo pasan todo. Que tengamos cintas de audio, tío, antiguas, por ejemplo, yo he visto un periodista que iba con una grabadora así de estas de las cintas antiguas, pues también lo pasa. Vamos, que para cualquier cosa que necesitemos, sea posible o imposible, en quinova.com tienen una solución. Y ahora ya vamos a ver la entrevista que hemos realizado hoy a Daniela Vega, protagonista de Una mujer fantástica. Estamos con Daniela Vega, de Los Ángeles. Daniela, ¿qué tal? Muchas gracias. Oye, menudo papel. Menudo papel, qué trabajo. Es impresionante. ¿Cómo te llega? Me llega de manera muy loca, porque Sebastián Lelio estaba investigando qué era ser trans en Chile y eso, y yo empecé a trabajar con él como su consultora. Le mandaba información, le mandaba referentes, etcétera, pero yo no sabía qué era lo que él estaba haciendo, y él tampoco nunca me lo dijo, hasta que un día llegó un guión a mi casa con la historia, y yo cuando lo leí entendí que él quería hacer una película con una mujer trans, pero no me había propuesto hacerlo yo, entonces quedé como, ¿de qué se trata esto? Y lo llamé por teléfono, Alemania, él vive en Alemania, yo vivo en Santiago, y ahí fue que me dijo, no, nada, entérate que creo que tú seas mi protagonista, y fue una sorpresa. La película, entonces, tiene parte de vivencias que tú conozcas, que hayas vivido, que tengas. ¿Es Chile así hoy en día, en cierto modo, en muchos países? La película es una gran pregunta más que una respuesta. Y yo creo que esa pregunta se la deben responder ustedes, los espectadores, más que yo como actriz. A lo largo de la obra hay una escena que a mí me encanta, que es la escena de las aguas. ¿Cómo la trabajaste? ¿Cómo fue esa escena? Porque es que yo creo que simboliza la película. Claro. Bueno, sin hacer mucho spoiler, para que cuando la gente vea la película, hay una escena en que Marina va a un sauna porque está buscando algo. Y resulta que el sauna está dividido por sector hombres y mujeres. Y ella debe pasar del sector de mujeres al sector de hombres. Entonces cuando lo hace, se desnuda su pecho y se pone la toalla en la cintura. Y ahí hay un traspaso, digamos, como de masculino a femenino en un momento en que Marina necesita hacerlo, pero solamente desde la ropa, porque ella sigue siendo Marina. Y fue, bueno, muy húmedo y muy caluroso hacerlo porque era un sauna real. Y fue muy entretenido igual, porque en ese momento estábamos ya terminando de rodar la película, fue como de las últimas escenas del plan de rodaje. Y estábamos todos muertos de calor y se nos corría el maquillaje y era así como un poco caótico, pero lo pasamos muy bien haciendo esa escena. ¿Nada de efectos especiales había ahí, no? Bueno, las luces, que bueno, la dirección de arte cambió el espacio, digamos, pero era un sauna real, sí, y hacía calor. Igual, cuando viste la película por primera vez, wow. Me dio como depresión postparto. Mira, como que tú tienes un hijo y sabes que lo amas, pero no sabes cómo amarlo. Entonces dije, bueno, ¿cómo lo amo? ¿Cómo? Qué increíble, porque me encanta la película, cuando la vi me encantó, pero no sabía cómo administrar lo que sentía, era como
wow, qué, qué increíble lo que Sebastián Lelio hizo con el material que yo le entregué y con lo que él me pidió y con todo. O sea, él es un director fantástico y yo estoy agradecida de él hasta el último día de mi vida. Y ojalá que todo el mundo pueda ver sus películas. Tiene varias y son todas muy buenas y sigue trabajando. Y fue muy, muy, muy lindo cuando yo vi la primera vez la película. Uy, me tomé una cerveza y traté de descubrir esas capas que la película tiene, porque son muchas, y me encantó desde el primer momento. Yo creo que Sebastián Lelio es una persona genial. Oye, yo creo que no hacemos spoiler si descubrimos que tú eres cantante. Sí. ¿No? Lo que no sé si eres cantante también de salsa o... No, la salsa no la canto yo. Solo yo canto, hay escenas de la película en donde aparecen arias de ópera, canciones líricas, y esas sí las canto yo, pero la salsa no, porque yo no sé cantar pop. Es como ser zurdo o diestro y no podía aprender a escribir con la izquierda de un momento al otro. Entonces, nada, ahí hay una cantante que hizo esa voz y yo hago las otras cosas. ¿Qué tal Berlín? Hermoso. Hacía frío porque era febrero. Claro. Pero fue muy bonito porque además Berlín se tomó la película con mucha alegría. Me acuerdo ayer cuando estrenamos aquí en San Sebastián, recibimos un aplauso como de 8 minutos. En Berlín fue lo mismo y fue como un reconocimiento tan bonito del propio cine hacia una obra cinematográfica que sentimos con mucho cariño, y yo recuerdo con muchísimo cariño. Berlín logra ser caluroso en esos días, yo creo que por su festival. Qué bueno. ¿Y en Chile? En Chile el estreno fue en abril. Estuvimos 3 meses en cartelera, que es mucho tiempo. Y fue un éxito también. Mucha gente vio la peli y Marina es como una especie como de leyenda, el personaje, digo, en el cine allá, porque claro, Sebastián Lelio logró hacer una película muy elegante, siento yo. Exacto, sí, además es como... Yo lo veo muy sensible en cada momento. Sí. Cada momento que muestra y no muestra lo que tiene que mostrar y lo que no. Claro, claro. Yo creo que la película tiene una característica, que es que cualquiera persona puede sentirse representado por Marina, porque Marina es una chica que es rechazada por la sociedad después de que su novio muere, y todo lo que la rodea se termina por rechazarla, ¿no? Y se ve muy sola ella en la vida. Y yo creo que todas las personas podríamos reconocernos en Marina, porque todos hemos amado alguna vez, porque todos nos vamos a morir alguna vez, porque todos hemos sido discriminados alguna vez. Y porque la idea es que eso no ocurra. Entonces Marina funciona ahí como un vehículo emocional para cualquiera que quiera sentirla. Todos alguna vez nos han llamado Marisa en vez de Marina, ¿no? A todos alguna vez nos han tratado de esa manera, sí. Oye, y ya solamente queda saber, pues entonces, ¿qué proyectos tienes de futuro? ¿Seguir actuando, seguir cantando, seguir actuando y cantando? Ambas cosas. Tengo sorpresitas para el próximo año. Así que la gente que quiere seguir mi carrera puede estar tranquila, porque tengo cosas que hacer el próximo año, además de los festivales y además de los viajes con La Mujer Fantástica. Hay un estreno próximo, el año próximo, de una película que hice que se llama Un Domingo de Julio en Santiago, que es una película de unos hermanos que son los hermanos Ibarra, que son directores de teatro en Chile, son muy famosos. Ellos hacen teatro y ahora hicieron su primera película, y me invitaron como coprotagonista. Mi personaje se llama Pamela y es una chica cisgénero, no es trans, y es mi primer personaje no trans en el cine. Así que ya ahí está un lugar conquistado, digamos, porque todo el mundo me pregunta si voy a seguir interpretando personajes trans. Y sí, voy a seguir interpretando cualquier personaje que me parezca interesante. Sea trans o no, sea hombre o mujer, me da igual. Yo quiero seguir trabajando y de eso se trata mi vida.
Y nada, invitarlos a que puedan disfrutar del arte, no solo de las películas que hacemos nosotros, sino que de todas las películas que puedan ver, y ojalá que puedan leer poesía, que a mí me sirvió mucho cuando era más niña, y finalmente lo que hago es intentar encontrar poesía en lugares donde a veces no hay nada. Marina hace eso también, y yo creo que ese lugar poético en la vida puede funcionar como un bálsamo para lo que podemos sentir afuera, que a veces puede estar muy frío o muy oscuro, por nuestras propias decisiones o por la influencia de otros, a veces uno se pierde. Y somos todos personas muy frágiles. El ser humano es un cristalito muy delgadito, envuelto en mucha ropa para que no se rompa, para no rompernos a nosotros y para nosotros no romper a otros, para que los otros no nos rompan. Pero ese cristalito tan frágil es capaz de crear cosas que son muy fuertes, como obras, como edificios, como películas. Y ahí está la poesía de la vida para mí. Oye, me ha emocionado porque nosotros hemos puesto en marcha una televisión ahora justo que ponemos poesía también, ¿sabes? Entonces, que lo diga, voy a mostrar si además es todo lo que has contado, para mí es un poco la idea. Eso. Es importantísimo. Intento cada día leer poesía, desde luego nosotros lo ponemos, sabemos que no es lo que se supone que venda más, pero sí que es. Claro, ahora mismo estoy preparando justamente con los hermanos Ibarra una obra de teatro que es mi nuevo estreno, que es mi segundo monólogo. Hice un monólogo hace años atrás, cuando inicié mi carrera, que es una obra que se llama La Mujer Mariposa, el monólogo, y llevamos 7 años en cartelera, o sea, cada vez que la montamos se llena y es un éxito. Y ahora voy a hacer una obra acerca de una poeta chilena que se llamaba Estela Díaz Barín, que fue una poeta poco conocida cuando estaba viva y que yo estoy tratando de que la gente la conozca porque su obra es hermosa y gigante. Escribió solo 4 libros y sus poemas son muy cortitos, son muy sintéticos. Pero tú te lees un poema de ella y es un disparo directo al medio del corazón. Y cuando yo la descubrí me voló la cabeza y quiero honrarla y vamos a hacer un monólogo acerca de eso. Así que conozcan a Estela Díaz Barín. No lo sé. Pues muchas gracias. A ustedes. Para terminar.